esperamos que estén disfrutando como suma. Muchas felicidades a las maestras y los maestros. Bueno, que ese día, pues, gracias al señor alcalde, estamos celebrando con ustedes y disfrutando también de ese ambiente. Bueno, y para las personas que quieran bailar. Bueno, recibamos con un fuerte aplauso a nuestro alcalde, el doctor Francisco Salvador Iresi. Y también el mariachi Mario Plata que le acompaña. Reciban nuestra admiración en esta promoción. En su camino. Felicidades, maestro. Felicidades en este día. Muchas felicidades. Felicidades, maestro. Séntense en esta bella tarde. Señores, con gusto, este día de placer tan dichoso, que en tus santos te encuentren gozosos y tranquilo su fiel corazón. Decídete en el mundo sin que nadie te responda. Felicidades a todos los amigos docentes en esta bella tarde. Es un placer para nosotros vernos a todos y cada uno de ustedes reunidos. Felicidades a la mesa número 100. Mucho gusto. Allá arriba. Ya vamos a pasar por ahí de mesa en mesa. De mesa en mesa. Muy bien. Muy bien, gracias Mariachi Oro y Plata por esa alegría. Mire cómo cambió, todos los maestros ya lo estaban esperando, creo yo, ¿verdad? Más que todas las maestras están con una sonrisa de oreja a oreja esperando al Mariachi Oro y Plata. Bien, ya está con nosotros nuestro alcalde, nuestro amigo el doctor Iresi, y vamos a dejarle a él las palabras para cada uno de ustedes, maestros y maestras. Muchas gracias. Muy buenas tardes, queridos maestros y maestras, queridos hermanos y hermanas del Consejo Municipal Plural de Zacatecoluca. Pues esta es una de las fechas que a mí me resultan más queridas de todas. Cuando podemos compartir con las personas que después de Dios, nuestros padres, nuestros maestros, es a quienes debemos lo que hoy somos, nuestra formación, nuestras primeras letras. Yo siempre lo digo, recuerdo con especial cariño a mis profesores, mis profesoras, allá cuando estudiaba primero, segundo grado, ahí es donde se enseña. Y esa misión que ustedes tienen es sagrada. Es sagrada porque damos el pan del saber, damos el conocimiento, y cualquier cosa es poca para reconocer la enorme trayectoria de los maestros y las maestras. Así que me siento muy, pero muy orgulloso, muy agradecido con los maestros y maestras, quienes nos enseñaron, quienes nos enseñan y nos enseñarán. En sus manos están las futuras, las presentes generaciones. Y los que ya estamos un poquito grandecitos, siempre recordar a quienes fueron nuestros maestros y nuestras maestras. Muchísimas felicitaciones, nos llena de gran satisfacción nuestro cariño, nuestro amor para ustedes. Muchísimas gracias y Dios me les bendiga siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y ahora vamos a pedir a todos los que estamos acá en la mesa, que estamos en el Consejo Municipal y nuestro alcalde, que nos pongamos de pie, que nos quedemos de pie, porque vamos a entonar ese himno sagrado realmente para cada uno de ustedes, maestros y maestras. El himno. Buenas tardes a todos y todas, maestros y maestras de los diferentes centros.
centros educativos. Para el Ministerio de Educación obviamente es un placer estar acá y queremos agradecerlo como ministerio pues al Consejo Municipal y a su alcalde, el doctor Iresi, que pido un aplauso para él. Nosotros como Ministerio de Educación pues sabemos que contamos con ese gran apoyo, doctor, en nombre de la directora departamental que no ha estado por acá, dado algunas actividades del ministerio, pero sí me han comentado a que de manera pública pues le agradezca a usted y a su Consejo Municipal por todo el apoyo que el ministerio recibe, ¿verdad? A través de los centros educativos. Sabemos que el doctor pues es una persona que se preocupa mucho por los centros educativos, que siempre está preocupado por la juventud, por los niños y las niñas. Y quiero también aprovechar este momento para decirles que en este mes darles un afectuoso saludo de parte del ministerio. Sabemos que los maestros y las maestras es el pilar fundamental del ministerio, dada que ustedes con su ardua labor, con su conocimiento, hacen pues que nuestro país, El Salvador, sea mejor cada día. Así que les agradecemos, maestros y maestras. Me da también un gran placer este día ver la mesa de maestros y maestras que estuvieron por mucho tiempo en unos centros educativos. Tengo aquí, en esa mesa está representado también un maestro que estuvo en el Instituto Nacional, también en el Complejo San Francisco, y en lo personal me da una gran satisfacción. Se encuentran aquí con nosotros, vamos a ver, levanten la mano. Saludos, son padres los demás. Levanten la mano todos los padres de familia que vemos aquí. Felicidades en su día y vamos a empezar con esta canción muy especial para todos ustedes. Viejo, mi querido viejo. Arránquese, maestro. Oh.
personal docente de la Escuela Catalino de Jesús Ortiz, para quienes pedimos un fuerte aplauso, por ahí se encuentran mis amigos, también para el personal docente del Colegio Bautista que nos acompaña en esta bonita tarde, por ahí tenemos también Escuela Lucía Villacorta, el Espíritu Santo tenemos por allá también, el Colegio Espíritu Santo, los amigos de Leoncica también por ahí van unos maestros. Van a disculpar, no sé si tal vez pues, nos hacen llegar algún papelito para nombrar a los diferentes centros educativos que están aquí reunidos, pues se los vamos a agradecer y los vamos a estar anunciando. Escuela 15 de septiembre, me dicen también, 15 de septiembre. Por ahí tenemos también a la Escuela Parroquial también, San Francisco. Por allá los tenemos. Un saludo muy especial para todo el personal docente, también para ellos. El complejo educativo José Simeón Caña, como no, sean todos muy bienvenidos. Así nos vamos a ir tratando de saludar, a modo que nos vayamos desarrollando esta hora de música que traemos para ustedes. Oye, yo creo que cuando allá en su maestros centro, jubilados también ahí, un saludo muy especial. Regalémosles un fuerte aplauso a los maestros jubilados que están ahí. Felicidades en su día. Y a todos los maestros, por supuesto, ¿verdad? Queremos decirles que el mariachi es especialmente para ustedes. Ustedes son los que mandan en esta hermosa tarde. Pueden hacernos llegar sus peticiones y nosotros con muchísimo gusto los vamos a complacer. Claro, sí. No, lo que quería yo comunicarles es cuando hagan sus reuniones allá de despedida en su centro educativo, pueden solicitar los servicios de este gran mariachi. Esperamos que la música sea, no, solo hablen ahí con el doctor Iresi. Es que mita y mita usted, pues sí. Bien, así es que estamos acá siempre continuando con la música. Gracias por preferirnos. Ránqueme la vida. Uy. Tenía carro, visto en el banco.
y lo perdí. Y le corresponde a
623. No tenemos al 620. Bueno, muy bien, continuamos, Ángel, entonces. El número 93. 93 corresponde a Tránsito. Tránsito Ramos, Escuela Claudia Lax. Chito, un aplauso, ya ves. Vamos, vamos, el doctor Iresi hace entrega a Tanchito Ramos de Claudia Lanz. Muy bien, continuemos, Angelito. Vamos, vamos. ¿389 y le corresponde este número a? Vamos a escuchar. Belton Antonio Cacerío Santirene. Ahí viene el compañero y va a hacer entrega también nuestro alcalde, realmente los compañeros del Consejo Municipal. Y continuamos con la rifa y tenemos al número. Vamos a Angelito con otro. El 400. Cepeda Morales, Centro Escolar Los Marranitos, hace entrega Marixa a Belter. Cepeda Morales y el número 357. Silvia María con el 357. Centro Escolar Nuestra Señora de los Pobres, 382. Silvia María, Centro Escolar Nuestra Señora de los Pobres, con el número 357. Y ahora vamos por el 382, que lo tiene Ceci Alfaro del Centro Escolar Colegio Adventista. Ceci Alfaro también se hace acreedora de un obsequio, el número 27.